Antes que todo, a quien no he saludado, muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Y un especial saludo a los novios. Los testigos, si son tan gentiles, que se acerquen. Vamos a dar inicio a la ceremonia de matrimonio civil, tomando juramento a los testigos. La señora o señorita Pamela Jenny Aboitis Gufanti. Don Martín Nicolás Torres Perstein. Como testigos en esta ceremonia civil, ¿juráis o prometéis que no existe ningún impedimento legal ni civil para poder celebrarla el día de hoy? Muy amable, señora. Sí, juro. Muchas gracias, señor. Ante mí, Yolanda Lida Pittmayer. Comparecen los contrayentes abajo individualizados y exponen su deseo de contraer matrimonio con arreglo a la ley, por lo cual declaran no tener impedimento ni prohibición alguna y corresponderles los siguientes hechos y menciones. Don Luis Antonio Jerez López, la señorita Beatriz Zimmer, nacionalidad brasileña. A continuación, les voy a dar a conocer los artículos del matrimonio civil. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente. La mujer se deben respeto y protección mutua. Ambos cónyuges tienen el deber y la obligación de vivir en el hogar juntos, salvo y a simple vista, aunque lo trataran de disimular, de un gran amor. No puedo dejar de mencionar que en este mundo globalizado, envuelto en un modernismo cruzado de luces y de velocidades, pareciera que se olvidase el basamento fundamental como es la formación de la familia. Estamento prioritario
solidario dentro del tejido social. Pero la esperanza llega a nuestros espíritus cuando dos seres, ustedes, unidos por el amor, el más sublime de los sentimientos, se unen para toda la vida y lo hacen bajo el amparo de la ley y los cánones estatuidos por el registro civil, pilar de un estado de derecho y de inspiración occidental. Más con el entorno de una familia, de unos amigos que os entregan un afecto ilimitado que traspasa desde este lugar hacia otros en el cosmos o el espacio. Los invito a que cada uno de ustedes, delante de la familia, delante de los amigos, se entreguen uno al otro vuestras argollas. Ah, bueno, entonces no se van a entregar largos. Entonces, ya, uno cada otro le exprese verbalmente, poquita palabra, qué significa el día de hoy. La felicidad de mi boca, nada más. Tener todo lo que yo necesito en mi tema. Qué bonito. Una vez también, mi amor, tanto te pedí a Dios. Y el Dios que amo cumplió. Era lo que faltaba. Todo lo que el diablo me había robado, Dios me ha devuelto una cosa a la vez. Y aquí está. Y por eso hoy está acá el pastor Javier, que también nos va a casar delante de Dios, mi amor. Así que te pido que aceptes también casar delante de Dios. ¿Ya? Señora Beatriz y don Luis Antonio, están en un minuto brillante de vuestras vidas, ¿no? Decirles felicidades pareciera tan poco. Reciban entonces el afecto y la intencionalidad de todos los que estamos hoy día aquí presentes y los que no están, por distintas circunstancias y en forma muy especial de esta oficial civil que les habla. Muchas felicidades. Muchas gracias por vuestra atención. Muy buenas noches a todos. Y yo sé que es importante para ella la bendición de Dios en el matrimonio. Yo no sé cuántos conocen al Señor aquí o han ido alguna vez a una iglesia. Amén, pero quiero decirle que la amo mucho, hermana Beatriz, y para mí es una gran bendición. Cuando usted encuentra una esposa, dice en Proverbio, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando encontramos una familia y empezamos quizá a luchar juntos por un futuro, por una meta, por un desafío que usted tenga en la vida, tiene que hacerlo junto a alguien. Porque dice la palabra de Dios, hay del solo. Porque ¿quién lo levantará cuando esté caído? Las cosas se hacen de dos. Entonces el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué significa eso? La ayuda idónea. Sabemos que el hombre, quizás en la cabeza,
cabeza del hogar o de la familia, pero la ayuda idónea es la mujer, la que se preocupa de que el hombre siga adelante, que siga luchando, que se preocupa de guardarle la espalda. ¿Por qué? Porque un matrimonio se hace de dos. La mujer no es para pisotearla, o no es para que esté debajo. Dice que el Señor la sacó de nuestra costilla. Es para que ella vaya al lado de nosotros. Tomas a esta mujer como tu legítima esposa para vivir juntos, según lo ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio. La amarás, consolarás, honrarás, la cuidarás en enfermedad y en salud, rechazando a todas las demás mujeres, y te guardarás para ella mientras los dos vivan. Sí. Beatriz, tomas a este hombre como tu legítimo esposo para vivir juntos, según lo ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio. Lo amarás, consolarás, honrarás, lo cuidarás en enfermedad y en salud, rechazando a todos los demás hombres, y te guardarás para él mientras los dos vivan. Sí. Gloria a Dios. Y con ese sí, quiero orar por estos anillos. Amén. Vamos a bendecir estos anillos, porque el anillo representa un pacto, representa una unión, representa un compromiso, para que el día de mañana, cuando vaya por la calle y se mire el anillo, ¿verdad que estoy casado? Si puede usted, lo que está presente, cerrar su ojo, con reverencia vamos a orar por estos anillos, amén, para que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, Señor, vamos delante de tu presencia en esta hora, Dios mío. Señor, te presentamos estos anillos, Dios mío, Padre, para que seas tú bendiciéndolos, Señor, en esta hora, Padre amado. Porque sabemos, Señor, que estos anillos representarán, Señor, un compromiso, un pacto de amor, Señor, aleluya, un pacto de fidelidad, Señor, entre ambos, Dios mío. Señor, guarda, Dios mío, Señor, este matrimonio, Espíritu Santo. Señor, y que estos anillos, Dios mío, sean de recordatorio del amor que ellos se tienen, Dios mío, del amor con el que ellos se están uniendo en este día, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Permiso, me voy a pasar por ahí. Como promesa y de acuerdo con los votos hechos entre ambos, por medio de este anillo, me caso contigo, en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por medio de este anillo, me caso contigo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Voy a invitar al esposo. Este otro contrato. Ante Dios. Hola, Beatriz. Aquí, por favor. Martín. Y Pamela. Y antes de ser despedido, voy a orar por ellos, amén, para que Dios descienda con una bendición especial sobre ustedes, amén. Muchas gracias por considerarme, hermana Beatriz, para mí es una honra, amén. Tuve que venir solito porque mi esposa anda en Valparaíso en un culto de mujeres, le tocó justo ir hoy día, y eso, amén. Señor, en esta hora, Dios mío, te doy gracias, Espíritu Santo,
por Luis, Señor, por Beatriz, Dios mío, en esta hora que ellos se han unido en el santo matrimonio, Señor. Bendice su vida, Dios mío, en esta hora, de aquí para adelante, Señor, como dice tu palabra, que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, Señor. Bendice su vida, Dios mío, únelos cada día, Señor, que sean una sola carne, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, aleluya, que puedan, Dios mío, Señor, sacar este matrimonio, Dios mío, hacia adelante, cumpliendo sus sueños, Señor. Bendice su vida, su proyecto, sus trabajos, Dios mío, Señor, y todo lo que ellos quieran emprender, Dios mío, que tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, y también te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los que está en este lugar, Señor, porque cada uno de los que está aquí es porque ellos dos así lo han querido, Señor, porque lo aprecian, porque son su amigo, su familia, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, y dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Puede pasar a saludar a los nuevos?
así que se acerque, así que se acerque a esta noche en inglés. Ahí está bien hablando en inglés. Ahí va a decir. La gente dice que la puede reír más. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, ojo que después viene la liga y el club de latino. ¿De dónde esa ya sale? Por favor, muchacho. Póngale, póngale, póngale. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ajá! ¡Ajale! ¡Ay, ajá! Vamos, Luisito, como te dije, como te dije. Vamos, Luisito, eso. Solteros de esta noche, yo no puedo porque estoy en el micrófono, no puedo ir. Pero, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están? Oye, un aplauso para ella, muchas gracias por participar.
vamos a hablar, ¿no? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Por ahí sí, en especial a la Bea y a Luis, por supuesto, que están celebrando. ¡Chuc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 hu